parece una gran idea este del Día del Patrimonio, que se abran los lugares históricos, que tienen también un significado en la construcción de la historia del país, en lo que hemos sido como república. Yo creo que es una oportunidad muy importante para todos los chilenos poder lograr llegar acá, a la casa de todos, que La Moneda, ¿cierto? Me ha parecido maravilloso, primera vez que entro en La Moneda, y eso que yo he vivido en Santiago, viví varios años, pero primera vez que entro en La Moneda. ¿Cómo estuvo el guía ahí que le contó? Maravilloso, sí. Bacán, ven, ¿qué opinas? No, me encanta, porque es el único. Muy entretenido. Y es el único ministro que viene en toda la visita. Esto de estar un día domingo acá y entregando la información y la reseña histórica, que estuvo fabulosa. Yo les comentaba, por ejemplo, en el Salón Allende, que los cuadros que están ahí, que son del pintor Guillermo Muñoz Vera, son cuadros que regaló el pintor cuando el ministro del Interior era José Miguel Insulza y el presidente era Lago. Son un cuadro cuando asume Salvador Allende el 4 de noviembre del 70 y un cuadro del bombardeo a La Moneda. Y una cosa que a mí me parece bien interesante es que esos cuadros fueron mantenidos por los ministros Hinsbeter y Chaudry. Y eso da cuenta de consenso social, de consenso político, eso es parte de la historia, más allá de donde hayamos estado cada uno de nosotros. Y creo que esos son los grandes momentos que hacen grande a Chile, cuando hay consensos políticos, consensos sociales.